sigue. Esto fue así. Ahora, después de haber un cuadro, estoy en este museo, y de golpe que aparece el cuadro, ¿qué les parece que se llamará? Muy bien, el jardín del Edén. ¿Ven? Sigue. Ven acá, dice Peter Gordon, un artista del año 95, se llama Jardín del Edén. Sigue. No es una muestra de arte. Esto es, son, ¿quiénes son? ¿Lo reconocen? Adán y Eva. Muy bien, sigue. Pero no es una exposición de temas bíblicos. Disperso en un montón de salas, yo diría que un 25% de los cuadros que estaban expuestos eran motivos bíblicos. Después de 70 años de comunismo, 70 años de materias de ateísmo, o sea, había ateísmo 1, ateísmo 2, ateísmo 3, ateísmo de leche, o sea, era parte, no se rían, era parte del programa oficial de este otro cuadro. A ver, acá se ve una persona como acostada, un segundo más. ¿Qué les dice? Se llama Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Sigamos. ¿Qué es eso? En la representación iconográfica de Occidente, la figura está. Un ángel, sigue. Ok, un ángel, sigue. Estos, alguien lo ubica, es una escena, un momento bíblico. ¿Cómo? No. Este lo está leyendo con una lectura escritural. Esto es la lucha de Jacob con el ángel. En el Génesis aparece que Jacob lucha toda una noche con un ángel y ahí se va a cambiar el nombre de Jacob a Israel. Israel quiere decir aquel que ha peleado con Dios y con los hombres y que ha prevalecido. Esa es la etimología bíblica del nombre Israel. Aquel que ha luchado con Dios y con los hombres y que ha prevalecido. Fíjense, bastante ingenua la representación, pero es una lucha de muertas. Adelante. ¿Ven? Jacob con el ángel, sí, sí. ¿Ven? Jacob peleando con el ángel. Ahí parecía bailando más que peleando. Bueno, adelante, sí. Este motivo, fíjense este motivo. Esto es como una puerta, no sé, un gigante. Y estos hombrecitos caminando. ¿Qué puede ser? Eso, muy bien. Ya tienes. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedo poner una buena nota? Okay. Sigue. ¿Ven? Éxodo. Entonces, Pavel Pavenko. O sea, son todos pintores contemporáneos que vivieron y se educaron en una Unión Soviética donde había un proceso oficial, digamos, de una secularización forzada, una visión contra las iglesias, contra la religión, contra la Biblia. Sin embargo, en el arte ruso contemporáneo los motivos religiosos son muy fuertes. Sí, es uno más. Bueno, uno más. Después, la categoría de los elegidos. También es una categoría que viene de la Biblia. La categoría de elegido en muchos sentidos. Puede ser un profeta elegido, un rey elegido, etc. Que esa es un poco la cercanía de la etimología de Mesías. Queremos dar la palabra Mesías, sigue un poco más. Este es un cuadro que no se ve muy bien, es como una boca de un gran pez. Muy bien, este sigue en la línea. Jonás, ¿ven? La historia de Jonás, sigue. Este es el que a mí me parece más impactante de todos. Este es más difícil. A ver, ¿quién se da cuenta? Este es un señor sentado en una cocina, un departamento pequeño de estilo soviético. Y acá hay una mujer que le está hablando y ve en la cara que nos parece muy feliz. ¿Job? Sí. ¿Cómo? Job. ¿Quién dijo? Muy bien, se llama la mujer de Job. Que es un personaje clave, porque el que recuerda el texto de Job es que después que le pasan las desgracias, la mujer le dice: maldice a Dios. Y Job se niega. Pero entonces acá aparece en la cara, o sea, de vuelta de uno más. O sea, Job y su mujer, ¿no? Uno más. Ahora, otro motivo interesante, que esto se ve ahí también, pero el traje para ver la visión. Hay un libro que no aparece en la Biblia ni Biblia ni cristiana, pero que es un motivo que aparece en el arte occidental y aparece en la literatura apócrifa, que se llama Susana y los ancianos. Es una historia de una mujer virtuosa que unos ancianos, acá se ve que la están espiando, la ven desnuda y la quieren poseer y le dicen: si no te cuentas con nosotros diremos que eres una prostituta, etcétera, te acusarán y serás asesinada. Susana no cede a este intento de acoso sexual, abuso sexual de los ancianos,
y va a juicio, y ahí aparece el justo Daniel que la salva, reivindica su inocencia y todo. Esta es una representación, el motivo, de vuelta tengo que hablar de los motivos bíblicos. Los motivos bíblicos fueron la fuente de inspiración de gran parte del arte occidental, tanto cristiano como posterior. Sigue. Esta es una versión, esta es otra versión, ¿ven? Y de vuelta, el arte es una forma de interpretación. Cómo el pintor lee la historia y cómo la representa. Acá vemos ver otro modelo. Sigue. Esta es otra versión. ¿Eh? Ya fíjense los rostros, ¿no? La figura, como o sea, en cada época. Se, ¿y por qué traje esto? Porque en este museo estaba la representación, pero una representación muy modernista. Tráela, sigue, por favor. Una más. Esta, ¿ven? Esta es la representación que había ahí. Tipo, digamos, expresión, parecía una mezcla de expresionismo, impresionismo, acá está Susana, acá están dos ancianos intentando abusar de ella. Es un motivo que aparece en ciertos textos de literatura cristiana que habla de esta historia, ¿no? Adelante. Ok, esto es Susana y los ancianos. Como les decía, ok, muy bien, sigue. Uno más. Ok, hasta ahí, muy bien. Esto era solo para esta tesis que decía que tienen que conocer el texto de la Biblia. Por favor, léanse la Biblia, no es tan trabajoso como piensan. Una lectura rápida, o sea, no estoy hablando de estudio exegético, pero lean la Biblia que les va a abrir las puertas a numerosos temas de la política, de la historia, de la literatura, si es un referente clave casi en muchas literaturas occidentales. Ahora, la Biblia se origina, el contexto de la Biblia es el antiguo cercano Oriente, ¿no? En este... la medialuna fértil, acá la Mesopotamia, aquí ya viene Egipto, acá está la tierra de Canaán, de Israel, etc., como se llamaba en esa época, Canaán. Acá, esta es la zona fértil donde nace la humanidad, y aquí están las dos grandes culturas donde aparece el mundo de la Biblia, la cultura de Mesopotamia y la cultura de Egipto, que son dos de las grandes religiones. Cuando aparece el Israel como un grupo histórico reconocido, ya había más de 2.500 años de civilización anterior. O sea, había una enorme tradición cultural en Egipto, de más de 5.000 y pico de años, y de Mesopotamia igual. Y Mesopotamia es la cuna de gran parte de la civilización. El profesor Portillo, que escribió la versión de los Vencidos, él dice que hay 7-8 culturas originarias en la civilización, incluyendo nuestros aztecas y otros grupos de mayas. Bueno, otro grupo que ve como originario son las culturas mesopotámicas, la cultura egipcia y la cultura como culturas que tienen un carácter propio que después las demás son menciona varias de esas culturas. Pero este es el entorno donde aparece la Biblia. Hay referencias en el texto bíblico a todo este mundo, también incluyendo Turquía actual. O sea, el mundo que abarca la Biblia sería desde el actual Irán, el norte de Turquía. La costa se menciona probablemente algún lugar de España, pero es el mundo del Mediterráneo, el mundo, ese es el mundo que la Biblia conoce, es el entorno. Adelante, por favor. Ahora, Egipto, la cultura egipcia, fíjense cómo iconográficamente representa, acá está el faraón con su mujer, y acá aparecen en pequeño los pueblos que están sometidos al dominio de Egipto, y cómo en la gráfica se demuestra la grandeza del faraón versus la pequeñez y el poder de los pueblos vasallos. Sigue, uno más. Esta es una imagen muy interesante porque aparece aquí en una con jeroglíficos y pinturas la aparición de un grupo semita que va a buscar alimentos, como aparece en la Biblia hebrea, a Egipto. Egipto, por los ríos, por el Nilo, tenía garantizado granos, cosa que en la tierra de Israel depende exclusivamente de la lluvia, no hay ríos como tales. Importante, entonces, estos son grupos semitas. Fíjense qué diferentes están representados de los egipcios, desde la ropa, el tipo de barba, el tipo de sandalias. Estos grupos semitas que aparece que van, que están comprando provisiones. Adelante. Que parte de esa tradición. Bueno, ahora voy a mostrar lo interesante. ¿Cuál es el documento extrabíblico más antiguo que menciona a un grupo identificado con el nombre de Israel? El documento más antiguo hasta el día de hoy encontrado, mañana se puede encontrar otro, porque la arqueología de esta zona es maravillosa y de vuelta, uno de los grandes lugares más ricos para la investigación arqueológica es sin duda Irak,
actual, lo que pasa es que no recomendaría mucho ir precisamente por el momento actual, pero es donde hay mayores tesoros tal vez por descubrir, porque es una grande zona de civilización. Merneptah, que era el hijo de Ramsés II, tiene una estela de piedra donde él relata sus campañas. ¿Sigue uno más? Esta es la estela de piedra, es un poco más grande que esto, ¿verdad? Está en el Museo del Cairo hoy, el Museo de Egipto, la cultura egipcia del Cairo, es un museo maravilloso, muy mal la museística, muy pobre, pero tiene tesoros que cualquier museo puede hacer, 10 museos con todo lo que tienen ahí. Ahí aparece este lugar, se llama la Estela de Merneptah. Sigue, y esto es lo que dice una parte, que habla, es la época en que Egipto domina lo que era la zona de la tierra de Israel, que Naam, y así los príncipes están postrados diciendo clemencia, ninguno alza su cabeza al largo de los 9 arcos, Libia está desolada, Haki está pacificada, Kenan está despojada de todo lo que tenía malo, Ashkelon está deportada, Geser está tomada, y Anoam parece como si no hubiera existido jamás, Israel está derribado y yermo, no tiene semilla o simiente, Siria se ha convertido en una viuda para Egipto, todas las tierras de Estados Unidos están pacificadas. Este documento que se llama la Estela de Merneptah, que lo tenemos muy bien datado, tiene más de 1200 años. Es decir, que hace 1200 años ya existe un grupo humano identificado con Israel. ¿Cómo lo sabemos? Sin nada más porque el documento. Bueno, esto queda un problema. ¿Sigue más? ¿Uno más? Bueno, el día de anterior, el jeroglífico que dice Israel tiene una señal antes que no se refiere a un toponímico, es decir, a un nombre de un lugar, sino se refiere a un grupo humano. ¿Quiénes son? Ese es Israel o no, pero eso es coherente con ciertas narrativas bíblicas. Ahora, esta tabla es muy importante para que entiendan un poco algo de la estructura de la Biblia. Acá vemos cómo cada disciplina ve el tema en forma diferente. La teología, la narrativa bíblica y la historia. Cada uno de estos campos tiene distintos tipos de estructuras. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, los arqueólogos dividen básicamente entre los periodos bronce, antiguo, medio, tardío y hierro, 1, 2 y 3, ¿no? Este es el periodo que hay. Ahora, ¿cómo se relacionan con los relatos bíblicos? Lo primero que narra la Biblia es la época de los patriarcas, habla de la creación del universo, etc. A mí, los patriarcas, la época del éxodo y la conquista de la tierra, la época de los jueces y el Reino Unido, con el primer reinado que hubo en Israel, que es el reino del rey Saúl, hace unos 3.000 años, un poquito más, es el primer reino que hay, que tiene su capital en la ciudad de Hebrón, es el reino unido de las 12 tribus con Saúl, y posteriormente el reino de David, hace 3.000 años, con capital, él va a elegir en Jerusalén como su capital. Después los reinos divididos, ya hay una división de los reinos, la época del exilio, la cautividad de Babilonia y el regreso. Esto sería, digamos, la narrativa bíblica. Ahora, esa narrativa no significa que los libros fueron compuestos en ese orden. O sea, hay libros que hablan de esta época, pero fueron compuestos más tardíamente. O sea, este es el orden que la narrativa bíblica nos da. Desde el punto de vista de la composición y la estructura, no necesariamente es así, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de la crítica bíblica. Y acá aparecen los periodos históricos. En el bronce antiguo es cuando comienzan las primeras urbanizaciones. Acá es la época de los estados, ciudades independientes. Después acá es la época de la dominación egipcia. Acá es la época cuando se forman naciones, la etnogénesis y el periodo formativo. Acá es el periodo de los reinos divididos y la dominación asiria. Acá es la dominación de Babilónica. Acá el imperio persa, ya que empieza emerger como una potencia. O sea, este es el entorno, digamos, bíblico, como decía, si hablamos de los patriarcas de esta época, un poco más atrás, que lo que yo dije, hasta la época de la cautividad perfecta, y ya Daniel aparece en la época de la dominación helenística, con el reino de los sucesores de Alejandro Magno, que es cuando se está situado históricamente. Esto era para darles un poco el background histórico. Y la Biblia nos cuenta relatos desde esta época hasta esta época. Es un periodo de 1200, si tomo la época patriarcal, 500 años por lo menos. Adelante. Acá vemos algo muy interesante, que es la evolución del alfabeto y de la lengua hebrea. Y como dije, el hebreo es una lengua semítica, es una lengua semítica occidental, lenguas semíticas orientales.
El hebreo antiguo se escribía con forma cuneiforme, como ven ustedes. Y estos son documentos de distintos siglos donde se encontraron este tipo de caligrafía, de estructura. Ahora, el gran cambio va a venir acá, que es cuando en el exilio babilónico, en el siglo VI, antes ya era común, que el hebreo cambia su escritura por influencia babilónica, se trae la escritura que sigue siendo la base del hebreo moderno hasta hoy, eso ya vino del exilio, o sea, es una de las aportaciones de la experiencia del exilio babilónico que se va a reemplazar el hebreo antiguo, que tiene una estructura más cuneiforme, por una estructura más alfabética, más similar, que acá tenemos ya el alfabeto actual, ¿no? Hay numerosas lenguas bíblicas, lenguas que tienen incidencia, y cuando uno estudia estudios bíblicos en un marco académico, tiene que saber, obviamente, que hebreo es obvio y natural, pero tiene que saber otras lenguas semíticas. Algunos estudian árabe, otros también griego, y seguramente, por lo menos acadio, que era la lengua de la época antigua dominante, arameo, ugarítico o cananeo, o sea, había una diversidad de lenguas que se fueron después fenicios, o sea, había una cantidad de lenguas que existían que muchas se fueron. La concepción de revelación, del judaísmo, y en eso el Islam es muy parecido, es una concepción semiótica de la revelación. En cambio, en el mundo cristiano es una concepción semántica de la revelación. Y esto es un tema muy importante que va a tener mucho papel en las interpretaciones posteriores, tanto del mundo islámico por la uno. ¿Qué quiere decir esto? El Nuevo Testamento, ¿en qué lengua está? Griego. Está en griego, o sea, no hay texto, o sea, los griegos más textos más antiguos están en griego, es el koiné, un griego tardío, no es el griego de Platón de Aristóteles, es un griego posterior, más popular en cierto sentido, pero no es la lengua en la que habló Jesús, ni en la lengua en que dio sus enseñanzas. O sea, en cambio en el Corán es inconcebible que el discurso de Mahoma esté preservado en otra lengua que la lengua que usó. Semióticamente, los signos, las letras, cada detalle tiene un papel significativo. Más, para el mundo islámico, el judaísmo va a ser algo parecido. La belleza del Corán, la belleza de la lengua misma, habla, es prueba de su propia revelación también, ¿no? Es un elemento. En cambio, es interesante, en este mal caso, queda claro, y todos están de acuerdo acá, que Jesús no hablaba en griego. Podía conocer algunas palabras griegas porque hay una fuerte influencia griega, pero más probable que hablaba en arameo con algunos con términos hebreos, que era la lengua que se utilizaba en ese momento. Entonces es importante entender esto porque eso va a generar otro tipo de interpretación al respecto. O sea, los teólogos cristianos interpretan la Biblia desde distintos textos. Después hubo textos que fueron considerados como sagrados, como la Vulgata, y otros textos que son como los textos oficiales, que son. Pero uno puede interpretar en cualquier lugar. En el judaísmo la base siempre es el texto hebreo, como en el Corán es el texto árabe. No hay otra forma de poder legítima realmente de poder entender ese tema. Y esto es una diferencia interesante entre ambos elementos. Ahora, esto que ustedes ven acá es lo que se llama el rollo de la Torah. Hasta el día de hoy los judíos seguimos escribiendo el Pentateuco a mano, letra por letra, en un rollo, así con estas columnas, en un rollo que es de piel de algún animal, generalmente puede ser de vaca, de cordero, etc. La piel del animal tiene tres capas, la capa externa, una capa intermedia y la capa que está en conjunto con la carne, con la grasa. Bueno, la capa intermedia es la que se separa, se recorta, se pone con cal, que queda blanqueada, se marcan los renglones, se raspa y se escribe a mano con una pluma, letra por letra. Escribir un libro de la Torah tarda más o menos nueve meses de trabajo de un escriba, un calígrafo, de gente especializada, que es una combinación, es una cuestión artesanal, artística, y hasta el día de hoy en las sinagogas
se lee la Torah de este tipo de libros, no se lee del libro, se lee el rollo. O sea, es el único rollo de la antigüedad que no se adaptó a los códices, que son las primeras formas del libro, y posteriormente al libro moderno. En todo lo demás sí, pero esto sigue siendo y está considerado como uno de los objetos más sagrados del judaísmo, el libro de la Torah. Se enrolla en varios sistemas, o sea, estos son dos palomaderas para enrollarlo, y se va y se lee semanalmente. O sea, los judíos leemos a lo largo de un año todo el Pentateuco del comienzo al final y volvemos a empezar cada año. Y ahí, como cada semana ya está estipulado qué se lee, qué no se lee, es parte de la lectura que acompaña. Se lee generalmente el sábado de la festividad, pero también los lunes y jueves se lee la Torah. Y eso es así porque eran los días de mercado, cuando la gente venía en la época bíblica, las aldeas se juntaban. Entonces, era la forma en que la gente venía y se acercaba de los campesinos y podían aprender el texto. Y se lee en voz alta. Y se sigue leyendo. Se lee el texto hebreo, y esto es lo que hace un niño cuando cumple 13 años en el judaísmo, que se llama el Bar Mitzvah, que el niño se hace como ya responsable por los preceptos. Él tiene que aprender, y el acto simbólico en que es considerado miembro de la comunidad adulta es que es llamado a leer el texto, y hace su experiencia lectora del texto. Algunos leen una partecita, otros leen más, dependiendo su formación, etc. Y por eso tiene que aprender hebreo para leerlo. Y esto explica por qué en la Edad Media la minoría más educada, desde el punto de vista con menos analfabetismo, eran los judíos, por lo menos los hombres, que los varones, no tanto las mujeres, pero porque era cada varón tenía la obligación de poder leer el texto públicamente, ¿no? Entonces esto era parte del tema. Bueno, ahora, vamos a explicar acá. Los judíos seguimos la Biblia del texto llamado masorético. ¿Qué quiere decir masorético? Viene la palabra masoret, que es tradición. El texto masorético es un texto que entre el siglo VII de nuestra era, bastante tardío esto, entre el siglo VII y el siglo XI de la era común, un grupo de estudiosos, con base a tradiciones muy antiguas, fueron poniendo puntuación y signos de lectura, comas, puntos, que se llama en hebreo Tamea Mikra, son, se cantan, no se leen. Así como el Corán también se canta, la Biblia también se canta. Hay una serie de formas en que se lee el texto bíblico que se llaman Tamea Mikra, o que tienen un valor muy importante porque ayudan a puntualizar, porque el texto bíblico original no tiene ni puntos ni vocales. Imagínense un texto que está escrito sin vocales, porque el hebreo es una lengua consonántica. Solo se escriben consonantes. Entonces, tiene ese tema. Entonces, la versión que los judíos usan en sus rituales es el texto masorético. Es la versión que los masoretas fueron haciendo. Y si bien hay unas versiones anteriores, el texto oficial se dice el texto masorético, que viene esta versión. Uno más que le mostró una foto del texto masorético. Explico acá. Este es la versión de uno de los manuscritos más antiguos de la Biblia completo hebrea, que se llama el Códex Alepo. Fue escrito en la tierra de Israel hacia el siglo X de la era común, pero después fue como secuestrado por piratas y una comunidad lo rescató, que era la comunidad de Alepo, hacia el siglo XIII, y estuvo en Alepo hasta 1948, que cuando vinieron unos pogroms en el barrio judío de Alepo y pueden enseñar la sinagoga, etc. Ahí desapareció por un tiempo, pero este era considerado el texto más perfecto de la versión masorética. Se llama el Códex de Alepo porque es un texto, ¿ves?, que tiene como acá puntitos, y acá tiene comentarios que son tradiciones de variantes de textos o de lecturas, que está la mesora. Bueno, este texto es la base de todas las Biblias hebreas, la forma en que está escrito las columnas, ¿ven?, que está escrito así como columnas, viene acá y sigue acá y sigue acá. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, igual que el árabe. ¿No? En sentido, ¿y saben por qué es así el origen? Tiene que ver con la escritura cuneiforme. Es más cómodo escribir de derecha a izquierda que escribir de izquierda a derecha, fíjate. De ahí viene, que antes originalmente se escribía de forma cuneiforme. Fíjate que salvo que sea zurdo,
es más cómodo grabar de esta forma que hacerlo así. ¿De? Y la estructura es de derecha a izquierda. Esto yo tengo una versión de la Biblia, que es una versión que se sacó muy interesante, con base al texto masorético. Esta es la Biblia hebrea, inspirada en el texto masorético. ¿Ven? Son las columnas, está hecho igual, está ya pasándolo, se van viendo, este es el texto masorético. Ahora, el Códex Alepo tiene una historia fascinante, porque, y hasta tiene conexión con México. El texto desaparece en 1948-49, parecía que se quemó, se destruyó, cuando se destruyó la sinagoga, cuando se declaró el Estado de Israel, hubo levantamientos en distintos lugares del mundo árabe y se atacaron a las poblaciones judías locales. Los judíos de Alepo vivían hace muchísimos siglos en Alepo, parece que desaparece. Pero lo que ocurrió es que un grupo de gente rescató, fue la sinagoga que está en esa, y rescató este texto que era el orgullo de la comunidad, era como el tesoro que tenía la comunidad, lo rescata y lo escondieron. Y en los años 60, escondido dentro de un lavarropas, va a Turquía y de Turquía logra llegar a Israel. Y también tuvo una historia muy rara, dónde llegó y cómo llegó y todo, fue muy complicado. Pero para hacerlo corto, hoy en día este texto, el Código de Alepo, está en el Museo de Israel en Jerusalén, junto donde están los rollos del Mar Muerto. Ahí está el código original, que es considerado el texto bíblico tradicional más perfecto, todo, pero le falta la primera parte, casi toda la Torá. O sea, Génesis, Sexo, Números, Levítico no están. Y hay una duda, ¿dónde están? Si se quemaron, fueron destruidos o no. Y dije que podría llegar hasta estar en México una parte de esos textos, porque hubo gente que vino de Alepo a México, que estuvieron en ese momento, y mucha gente pensaba que este texto es un texto tan sagrado, tan poderoso, que también te da buena suerte y protección. Entonces, hace un tiempo que murió un judío norteamericano de Siria, él tenía en su billetera un fragmento del código y la familia que murió sin cuenta se lo entregaron al museo porque estamos hablando de un tesoro. No, hay quien dice, estos son rumores, no se pueden fundamentar, que podría haber fragmentos del código de Alepo acá en México, que gente que vino ahí se trajo como de medio de la destrucción que había, tomaron algunos fragmentos, o sea, trataron de rescatar. Podría ser, pero la historia es detectivesca, hay varios libros que te cuentan la historia del Código de Alepo. Hay un texto parecido un poquito más tardío que se llama el Código de Leningrado, porque está en la biblioteca de Leningrado, que es el texto completo. Ahora, este texto tiene 1000 años. Ahora sí, uno más, ¿qué pasó? No, uno más, sí, bueno, hagamos acá esto. Pero en el año 47-49 vienen los famosos rollos del Mar Muerto, y se encuentran los textos bíblicos más antiguos que se conocían. Porque el Código de Alepo es del siglo X, es medieval. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, que primero lo descubren beduinos, que los venden por centavos, después ahí, y después... estos retrocedimos 1200 años más atrás. Estos son textos del siglo II antes de la Era Común. O sea, estamos mucho más cerca del original que casi 1000 años. Por eso es tan importante son los rollos del Mar Muerto. Este es un fragmento del rollo de Isaías, del pequeño, porque se encontraron varias versiones. Ahora explico, los rollos del Mar Muerto son los grandes hallazgos arqueológicos del siglo XX. Porque tuvieron impacto para todos los estudios bíblicos, en la comprensión del origen del cristianismo, aunque no hay ninguna mención específica ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a nadie, pero es el contexto del cual emerge la matriz del origen del cristianismo. Los rollos del Mar Muerto tienen varios tipos de libros. Uno, que son la mayoría, son manuscritos bíblicos. En algunos casos son fragmentos de este tamaño. El principal, que es como mi amigo, el curador de los rollos del Mar Muerto, el doctor Adolfo Reutemann, me dice, es la Mona Lisa de Israel, o sea, es el rollo completo de Isaías. Se encontró un rollo completo del profeta Isaías, que tiene casi 2200 años de antigüedad. Es una obra, es increíble ese libro, porque es retroceder mucho más cerca del original, al texto. Y acuérdense, Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento.
que era el profeta más popular, digamos, en la época. Claro. Entonces, por medio del Mar Muerto nos ayudaron a acercarnos más a comprender. Hay variantes pequeñas que por ahí al que no es especialista no le dice mucho, pero hay pequeñas variantes en el rollo de Isaías, hay como 200 variantes con respecto al texto que tenemos al masorético nosotros, que son en su mayoría pequeños temas, una letra, un elemento, pero nos muestra que el texto bíblico no está totalmente fijo, había cierta fluidez en la estructura del texto, hasta cierto momento que ya queda regulado muy precisamente la estructura y la escritura, ¿no? Entonces, esto es el tema de los nueve mandamientos. Una más, por favor. ¿En qué lengua están escritos? En hebreo. Vete atrás, vete atrás. Está en hebreo, uno más atrás. Ok, hasta aquí. Están en hebreo y les voy a mostrar, para que vean el tema, como digo, el texto bíblico se canta. Se canta... con distintas melodías que tienen que ver con unas señales diacrónicas. Si ustedes se fijan en el texto acá, van a ver que acá abajo, arriba, hay señales. Voy a mostrar, por ejemplo, para que vean, porque son unas letras muy pequeñas. Que copien, por ejemplo, sí, fíjense, ves que acá arriba hay como sí. un signo acá arriba. Esto no es una letra, es una señal musical. Son como notas musicales y señales de punto, coma, pausa, etc. Entonces yo voy a leer para que vean cómo suena una parte de... voy a leer acá una parte, a ver... Yo tengo una duda, ¿desde el principio fue escrito o al principio fue tradicional? Bueno, muy bien, tu pregunta valiosa. Todo el proceso, cómo se generó la Biblia como tal, es un tema que se analizó. O sea, las visiones tradicionales es una revelación divina que recibe Moisés y que es transmitida inmediatamente y es escrito tal en una forma posterior por distintos escribas y queda como texto sagrado. La crítica bíblica que empieza, bueno, Spinoza y Hobbes son dos precursores ya en el siglo XVII y después se va a desarrollar en Alemania, en el siglo XIX se desarrolla todo lo que se llama la crítica bíblica, que es un estudio textual que llegan a la conclusión de que en el texto del Pentateuco, específicamente, es un texto compuesto por lo menos por cuatro fuentes distintas. Por la cuestión lingüística, por cuestiones lexicográficas, por varios criterios se estipuló que hay cuatro fuentes básicas, y eso se llama en el mundo académico la hipótesis documental. ¿Sí? En todo el mundo académico está aceptado, digamos, un 95% del mundo académico, que el texto bíblico no es una unidad, sino que es un texto que tiene un largo proceso de transmisión y que la teoría básica de cuenta con Bayard es que las tradiciones de Israel se fueron guardando en distintas zonas, en el Reino del Norte, en el Reino del Sur, sectores sacerdotales, que tenían las tradiciones de la historia, de los principales acontecimientos, eventos, revelaciones, y que en el exilio, probablemente después en el exilio de Babilonia, en 586-87 antes de la Era Común, empieza una tarea de redacción, donde se unificaron básicamente cuatro fuentes centrales y quedó el texto como una unidad. Es decir, sería como un trabajo de patchwork, ¿no? Como una especie de collage. Y eso ayuda a entender por qué esta teoría funciona en muchos sentidos, porque te ayuda a entender ciertas repeticiones, redundancias, cuestiones no tan claras en la narrativa bíblica. Cuando tú lees cada fuente en sí misma, es profundamente coherente y clara, pero como está integrada, porque el redactor dijo todas son tradiciones sagradas, ¿cómo voy a descartar? Todas las integró. Esa es la visión básica, es todo un tema de todo un curso de un año para ver en detalle cómo se dio el proceso, pero tiene que ver con todas teorías acerca de la redacción, la transmisión textual, pero hay textos que son orales y hasta el día de hoy tienen forma oral. Justamente este sábado leímos en la Biblia el Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 se llama el canto del mar, que es el canto que pronuncia el pueblo de Israel cuando pasaron el Mar Rojo, y está escrito como poesía, acá mismo, ahora se los muestro, que ahí en el otro no se nota, pero acá se va a notar muy bien, que es un texto clave en la literatura bíblica, es uno de los textos más arcaicos, dicen los biblistas, porque tiene una estructura lingüística
¿Ven cómo está la estructura poética? ¿Ven que está distinto que el resto? ¿Ven cómo está? Que está puesto como... Bueno, esto es un texto, bueno, este es un texto arcaico porque es un hebreo muy arcaico y que claro que el entorno es oral. Era un cántico que se cantaba y se transmitía como la, muchas de estas narrativas. ¿Sabes? Voy a leer para que vean cómo suena el hebreo bíblico. Como voy a leer acá. Acá está. ¿Cómo se lee el texto bíblico? Como dije, no se lee, se entona con base a estas notas y hay distintas tradiciones. O sea, las comunidades persas tienen una entonación, las comunidades judías del mundo europeo tienen una entonación, los judíos del mundo sefaradí español tienen una entonación. Yo voy a leer esto con la tradición de los judíos sefaradís que llegaron a Holanda, donde se creó una gran comunidad holandesa. Y justamente mi maestro que me enseñó este señor se llama. Era el hijo del gran rabino de la Esnoga, no sé si alguno estuvo en Ámsterdam. Hay una sinagoga extraordinaria, bellísima, que está sobre pilares de madera, se llama Esnoga, que era una versión española, hasta el día de hoy dicen Esnoga, de sinagoga Esnoga, que va ahí en Ámsterdam, y ahí su padre era el gran rabino, llegó a la Argentina en la época de la Segunda Guerra Mundial, Arnoldo Rodríguez Pereira, una familia sefaradí española, su origen, y él es el que a mí me enseñó a leer con estas melodías, entonces siempre que lo leo le hago un tributo a mi maestro y sería así. Vaidaber Adonai el Moshe Aharei Mot Shenei Bene Aaron Bekorbatam Lifnei Adonai Vayamutu Vayomer Adonai el Moshe Daber el Aaron Ajija Vealiabo Beholet el Akodesh Mi Beit La Parochet El penei akaporet asher al aron velo yamut ki beanan eare al akaporet bezot yavo aron el akodesh befar ben bakar lechatat beaileola. Esta es una forma de leer el texto y para esto los niños se preparan para aprender. Aprenden, por ahí memorizan para leer esto. Uno después, con el tiempo, aprende ya uno aprende como las notas. Yo no sé leer las notas, entonces puedes leer cualquier texto. Se lee de esta forma. Hay otras entonaciones. Los judíos de los países árabes parece que están leyendo en árabe. Por ejemplo, que usan los judíos del mundo ashkenazí, leen del mundo europeo, leen con otro tipo de entonación. Pero así se lee el texto bíblico y hasta el día de hoy. Ahora. Está escrito en hebreo, la lengua que escribimos en hebreo. Ahora, le voy a repartir dos cosas. Primero, espero que no sé si alcanzan la luz o no. Pregunten si todo lo que quieran. Esto es una cronología de la época bíblica, sí. Por ejemplo, ahorita el canto, la recitación dijo un cántico de una pobreza que hubo en el poder de Israel. ¿Perdón? Lo que acabo de recitar. Es un cántico de alguna forma. Yo estoy leyendo un fragmento del libro levítico. Del libro. Pero, ¿cómo se cantaría, cómo se recitaría, por ejemplo, de lo que canté con el libro de los números que consenso? Es lo mismo, se lee igual, o sea, es decir, toda la Biblia, todo el Pentateuco se lee igual. Hay ciertas melodías especiales para días festivos, que es un poco distinta la melodía. Pero se lee igual todo el texto del Génesis hasta el Deuteronomio, se lee todo igual, todo tiene como estas notas que uno tiene que leer y ir viendo. O sea, no importa que no sea poético ni nada. No, es igual, se lee igual. Ahora, hay textos proféticos, poéticos, o sea, la Biblia tiene varios géneros. En la Biblia hay leyes, digamos, hay quien habla que hay como 96 géneros, si dividimos en detalle, otros hablan de menos. Básicamente en la Biblia hay textos legales, leyes. Harás, no harás, hay distintos tipos de leyes. Los 10 mandamientos es un ejemplo de ese tipo de literatura que, y otros textos mucho más detallados. Hay una parte que son narrativas, historias, y hay una parte que es poesía. O sea, en la Biblia hay textos poéticos, hay textos narrativos y textos legales, que son la base después de las prácticas legales, que constituyen hay toda una tradición interpretativa de cómo interpretar esos temas. Ahora, le voy a mostrar acá para que tengas muy clara qué diferencia hay entre una Biblia judía, una Biblia católica y una Biblia protestante. Y la pregunta es,
¿Qué diferencia entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento, que es como llaman los cristianos, a la Biblia hebrea, el Tanaj, y entre eso y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sí, perdón? Y fíjense, vayan pasando. Acá tienen una comparación entre la Biblia judía, la Biblia protestante y la Biblia católica. Y van a ver que hay tres diferencias básicas, que ahora vamos a ver, ¿no? Sobre el texto que vimos. La primera diferencia que me parece que es central, y el que quiera ver eso desde el punto de vista también filosófico y literario y traductor, vean en el libro de Michalik, Un golpe bíblico a la filosofía. Un golpe de Biblia, un golpe bíblico a la filosofía. Está en español el libro. Él es un traductor lingüista francés muy importante, se llama Un golpe Michalik. Se llama, donde él muestra cómo, según él, la Biblia del Occidente se ha cristianizado y por eso se ha distorsionado. Y él vuelve al original, dice, tenemos que volver a la primera hebrea. Pero usted decía que era un golpe bíblico a la filosofía, algo así, Meshani. Ok, eso está el libro en español, así que supongo que estará en biblioteca. Bueno, fíjense esta diferencia. La primera diferencia entre las Biblias judías y las Biblias cristianas es que la Biblia judía está basada en el texto hebreo. O sea, la fuente es siempre el texto hebreo, particularmente en la versión masorética, que les expliqué. La versión, esta versión, la puntuación y los puntos, los signos se basan en el texto masorético. En cambio, las Biblias cristianas, en su mayoría, por lo menos la católica, está basada básicamente en la Septuaginta, primero. Es decir, la traducción griega que se hizo, que fue adoptada por los cristianos, los primeros cristianos, como su Biblia. Ya cuando el cristianismo en el primer siglo se expande en toda la zona del Mediterráneo, la lengua que utilizan es el griego. Por eso el Nuevo Testamento, todos los libros están en griego, original. Después en otros idiomas también, pero el griego es la lengua. Entonces, la diferencia es que parten de la traducción llamada Septuaginta, que es una traducción judía originalmente, pero después fue tomada por la Iglesia como el texto básico. Sin embargo, distintas traducciones posteriores del padre de la Iglesia, ¿no?, ellos también conocían el hebreo, como Jerónimo, otros, también consultaban el texto hebreo, pero la base era la base griega. Y esa es una diferencia. O sea, las traducciones, las adaptaciones, primero al griego y después al latín, se basan en el texto de la Septuaginta. En cambio, la Biblia hebrea se basa fundamentalmente en la versión del texto masorético, que es esta versión. Esa es una diferencia. ¿En qué se tradujo el griego? En el siglo III, no sabemos exactamente el año, pero antes de la era común, o sea, hace 2300 años. ¿Igual son por cuestiones de la Alejandría? Claro, aparentemente es una forma de integración de los judíos de Alejandría, están muy integrados a la cultura alejandrina, en una época que Alejandría es la ciudad más moderna del mundo, la época más dinámica. Alejandría es el gran centro cultural, es una ciudad que se la crea Alejandro Magno y muere enseguida. Era una de las ciudades, uno de los puertos más ricos del Mediterráneo, era una ciudad sumamente avanzada, con muchas de las maravillas del mundo, con una extraordinaria biblioteca, y los judíos de Alejandría ya no sabían hebreo. Es una comunidad judía que va a usar el griego como su lengua con el tiempo, y esta traducción es un monumento cultural extraordinario, porque no es solamente traducir palabras, es traducir visiones de mundo. Entonces va a generar un enorme impacto en la cultura. Primero se tradujo el Pentateuco y después se fueron traduciendo con los años del siglo II también el resto de los libros bíblicos. Pero era una versión distinta a la Biblia de los judíos de Palestina. Era otra versión. Había variantes, había más libros, cosa que la Biblia hebrea era más acotada. Y eso después se refleja en las Biblias católicas, que tienen más libros que la Biblia judía. O sea, la parte del Antiguo Testamento de la Biblia católica tiene más libros, la parte, y todos son libros judíos, tiene más libros que la Biblia judía. Fíjense el cuadro este que está acá. Si nosotros vemos lo que les expliqué en la primera columna, ¿no? Está la Torah. Torah es la enseñanza de Moisés, los cinco libros de Moisés, que están ahí. Ahí está el nombre en inglés, griego, que vienen del griego los nombres, todos. O sea, Génesis, porque es el origen de la creación. Éxodo, porque habla de la salida de Egipto.
Levítico porque habla muchas leyes sacerdotales de los levitas, que eran los que son la base de los sacerdotes. Números porque aparecen varios censos que Moisés hace en el desierto para saber cuántos son el pueblo. Y Deuteronomio es un término griego que sirve una segunda ley a una recopilación de la ley, porque es como son los discursos finales de Moisés antes de morir. Eso es Deuteronomios. En hebreo los nombres son por las primeras palabras. O sea, no es por el contenido del libro, sino son las primeras palabras del libro. Eso es Torah. Después vienen los profetas, como les conté, y acá aparece tu pregunta de cómo son 24. Tú tienes 5 primero, ¿no? 5, la Torah son 5 libros. Después tienes Josué, Jueces, Samuel, que es contado 1, Reyes, que es contado 1, 1, 2, 3, 4. Después tenemos los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después los 12 menores, que son contados como 1. Son contados como 1, porque explico algo. En el mundo antiguo estaban en rollos. Los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, son textos largos, de más de 60 capítulos cada uno. Entraba de un rollo, no entraba del mismo rollo otro texto. Porque el rollo es una tecnología que requiere hasta dar vuelta. No te comías un rollo gigantesco porque estabas 2 años en dar vuelta. Entonces lo hacían pequeños, hacían un tamaño que se dentro de todo manejable. Entonces tenías el rollo Isaías, Jeremías y Ezequiel, son 3 textos largos. Cada uno tiene un rollo. Pero los profetas llamados menores, o los 12 profetas, son textos, algunos tienen 3 capítulos, 9 capítulos, 6 capítulos, entran todos en un rollo. Por eso se cuenta como un rollo. Y después, si voy a los escritos, tengo Salmos, Proverbios, Job, y sigue después Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Ezra, Inés, Gemi, Crónica. Si lo cuentas, son 24. Esa es la Biblia hebrea, el Tanaj o Biblia hebrea. Ahora, las Biblias católicas tienen, se diferencia, la primera diferencia ya la expliqué, es desde qué lengua se basa el texto. La segunda diferencia es el orden, la conceptualización de los libros. La división de la Biblia hebrea son 3: Torah, Nevi'im, que es tu libro. O sea, Torah, enseñanzas de Moisés, profetas y escritos. En cambio, fíjense que la Biblia, la versión protestante, el Pentateuco es igual, pero después vienen libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. ¿Ven la división? O sea, la Biblia se ordenó de distinta forma, con categorías por ahí más ordenadas. En la Biblia cristiana está más con criterios de contenido, separa los libros históricos de los libros poéticos, de los libros proféticos. Esa es una diferencia. Ahora, ¿qué diferencia ustedes ven entre la Biblia católica y la Biblia protestante con respecto a este tema? Y estamos hablando acá del llamado Antiguo Testamento, perdón, o Biblia hebrea, ¿no? ¿Qué diferencia ustedes ven con respecto a la Biblia judía? Hay una diferencia más. Una es la lengua base. Otra es la categorización de los libros, cómo están agrupados, ¿no? ¿Y la tercera diferencia? Fíjense. Comparen la Biblia hebrea con la Biblia católica, por ejemplo. ¿Qué pasa? Van a ver qué se ve. La Biblia católica tiene más libros judíos que la Biblia judía. Parece una paradoja. Fíjense, el Pentateuco son iguales, pero fíjense que agregan ahí el libro de los Macabeos 1 y 2, el libro de Tobit y el libro de Judith. ¿Ven? En la Biblia católica, esos libros no son considerados canónicos en la Biblia hebrea. O sea, y explico un concepto de canon. Canon es una palabra cananea que quiere decir medida, era como una vara, que era como una medida, el canon. La canonización de un texto significa, de todas esas tradiciones, de todos esos manuscritos, cuáles son considerados sagrados como tal para una comunidad. Y esto es un proceso que tiene que ver con relaciones de poder, que tiene que ver con relaciones culturales. Es muy complejo todo el proceso de la canonización bíblica. Nosotros sabemos que la canonización bíblica se hizo por etapas.
Primero el Pentateuco, ya hace 2500 años el Pentateuco queda cerrado, después más tardíamente los textos proféticos, y al final, ya en el siglo I de nuestra era, los textos escritos. O sea, había algunos libros que no se sabía si eran realmente inspirados por Dios o eran libros de otro carácter. Y hay decenas de libros que quedaron fuera. El canon católico, que es más tardío, incorpora otros libros judíos que en la Biblia ahora no están. Por ejemplo, en las Biblias católicas está el libro de Judith. ¿Alguien ha leído el libro de Judith? Más o menos. Bueno, hay cosas que son muy paradójicas. Fíjense ustedes, comparen el libro de Esther con el libro de Judith. Esther es un libro que está sagrado en la Biblia hebrea. Esther es una mujer que sería esas que están todo el día en la revista Hola, ese tipo de revistas. Está como 6 meses en un spa, según el relato mismo bíblico, porque el rey quería antes ver tema, y se ofrece como la esposa a un rey pagano, y es elegida como la esposa del rey pagano. Aparece claro ahí que él probaba cada noche otra de las mujeres que estaban ahí para ver su arena, y al final se queda con ella. Es un libro muy extraño. Pero no hay oración, no hay nada, no existe el nombre de Dios, no hay oración, prácticamente sabe que es un ayuno, que para ver, pero es una mujer que no es precisamente el modelo de virtud de una buena chica judía tradicional, según ese esquema, y es un libro considerado sagrado. Y el libro de Judith es todo lo opuesto. Judith es una mujer que tiene un gran linaje. Esther no tiene linaje, que en la Biblia es muy significativo. Esther no tiene linaje. Hay una relación rara ahí con su tío o no tío, qué relación se está ahí. No está muy claro el texto, es ambiguo el texto, pero lo interesante es, Judith es una mujer de super linaje, es una viuda piadosa, observante, muy rica, que vive modestamente, encerrada en su casa, etc. Cuando su pueblo está sitiado, Betania es un lugar mítico que no existe históricamente, está sitiado y los hombres fracasan, es uno de los libros más feministas de la Biblia, porque la que salva al pueblo de Israel es una mujer, ¿no? Los hombres no saben qué hacer y ella es la que salva a Dios. ¿Ella qué hace? Ella, como era una mujer muy guapa pero que muy recatada y muy, pues entonces los hombres están desesperados, están a punto de caer su pueblo, su ciudad sitiada, ella dice: yo sé lo que voy a hacer, y reza y pide al Señor. Y va y se maquilla, se viste muy guapa y se presenta ante el jefe de los otros Holofernes y le dice que se le va a entregar. Entonces, vente a mi campamento, y ella se va y se lleva su propia comida para no comer comida que no sea kasher, que no sea apta, pura, todo, etc. Y al final está con Holofernes, le da de tomar algo que lo duerme, le corta la cabeza con su propia espada. Y cuelga la cabeza en la espada de... Hay un montón de arte, yo digo, muchísimo del arte occidental. Y cuando los paganos ven eso, que su general suele estar, salen espantados, y ahí el pueblo se levanta y se libera. Y ese libro, una mujer pura, virtuosa, no entra al canon bíblico. Y el libro de Judith, de Esther, que no es precisamente el mayor, entra. ¿Cómo? Y ahí hay oraciones y rezos. Y es muy complejo el proceso de canonización. Y lo mismo los libros de los Macabeos. Los libros más nacionalistas judíos de la Biblia hebrea son los libros de los Macabeos. Y solo están en las Biblias católicas. No están en las Biblias judías. Hay un rechazo a los gentiles y a los incircuncisos que blasfemaron el templo, etc. Y esos libros no entran en la Biblia hebrea, y sí entran en la Biblia católica. Es muy extraño eso. Hay explicaciones, hay que analizar el por qué, porque tiene que ver, algunos libros eran tardíos, otros libros eran de grupos que se habían peleado con los rabinos, otros libros tenían ideologías que ya no eran mainstream, eran consideradas de centrales, pero lo mismo va a pasar después con el Nuevo Testamento. Si uno estudia el proceso de canonización del Nuevo Testamento y de todo escrito sagrado, hay algún tipo de concilio, gente que determina qué es lo que entra y qué es lo que queda afuera. Y por eso uno puede ver que distintas iglesias cristianas, que hay una enorme diversidad de iglesias cristianas, tienen distintos cánones, donde hay y parte de la diferencia es qué libros consideran sagrados. Como la iglesia etíope, que es muy antigua, ellos tenían como 70 y pico de libros. Es una de las más grandes, porque ellos incorporaban libros que ninguna otra iglesia
los incorporo y con eso se autodefinen, ¿entienden? Y se diferencian de los otros. Entonces, es parte de esa diferenciación. Pero la Biblia, ya les expliqué las tres diferencias que hay entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Se basan en una fuente originaria lingüística diferente. Dos, tienen una organización de los libros diferente, históricos, poéticos, proféticos, cosas que la Biblia hebrea no. Y tercera diferencia, tienen más libros. Ellos incorporaron libros que la Biblia hebrea los rechazó como no canónicos. Y se conservaron gracias a que la iglesia los incorporó, si no se hubiesen perdido probablemente, porque hay muchos libros que se perdieron. Ahora, hay textos que tampoco entraron en el canon ni católico. El protestante es más parecido al judío, porque el famoso lema de Lutero y de otros de que hay que volver a la Biblia, y volver a la Biblia en la lengua originaria, que es el hebreo, generó que se volviesen más parecidos a la Biblia hebrea. Pero hay un montón de libros, varias decenas de libros, que no ingresaron al canon bíblico. Esos libros son los llamados libros apócrifos, pseudoepigráficos, y hay varias colecciones de libros que son libros judíos de la misma época, con distintos tipos de carácter. Esos libros, si los estuve estudiando mucho en los últimos 100 años, porque nos ayudan a entender mejor el mundo espiritual y cultural de la época. Entonces, para redondear este punto, la Biblia hebrea son estos 24 libros que para la tradición de Israel están considerados como una tradición sagrada. Son libros, el Pentateuco revelado directamente por Dios, y los otros libros de los profetas, etc., son libros inspirados por Dios. Son libros considerados sagrados. Ahora, la crítica bíblica nos muestra que hay un proceso de redacción, de transmisión más complejo. O sea, nadie sostiene, el más fundamentalista, que este libro cayó así del cielo encuadernado, de tal, sino queda claro que eso no es así. El sistema de versículos es una innovación cristiana. Llamar capítulos y versículos, eso es una innovación cristiana, tardía. En la Biblia hebrea no está esa nomenclatura, ¿no? Que se incorpora en los textos. Ahora, vete para atrás, creo que es uno para atrás. No, atrás, al revés, vete atrás, uno más. Hay uno más. Uno más, uno más, a ver. ¿Está? Este libro para atrás. No, sigue, sigue, no, a ver, no, al revés, este sigue, 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 sigue. Una más que quiero mostrar, todo esto, hasta acá. Muy bien. Entonces, tenemos a la vez, los judíos, les explico algo, la Biblia no existe en la época bíblica. Eso es muy importante. O sea, la canonización y el proceso se van haciendo, salvo sí el Pentateuco, pero lo demás se hace en la época del Segundo Templo. Ya, es decir, es tardío. Generalmente la canonización de un texto sagrado se hace posteriormente. Entonces, la Biblia, en la época de la Biblia lo que hay es tradiciones. Hay canciones, hay tradiciones, hay escritos, pero la Biblia como la conocemos no existía. Es un proceso, como dije, un poco posterior, que hay en la época helenística, se termina, en la época persa, en la época helenística se termina de definir. Ahora, muy bien, en ese momento la lengua dominante ya en siglo I, II, III es el arameo en esta región. Es una lengua universal, que digamos bastante global, que se utiliza. Porque hay un arameo anterior, el paleo-arameo, y después un arameo tardío. Este es el arameo tardío. Los judíos, que muchos no tenían hebreo, dicen, queremos entender bien el texto. Entonces se hacen los llamados targumim, que quiere decir traducciones, que es la traducción del hebreo al arameo. La primera traducción de la Biblia fue, lo dije, la traducción, ¿a qué lengua? Lo dije, al griego, la Septuaginta, en el siglo III antes de la era común. En el siglo I se hace ya, se empieza la traducción de los targumim, traducciones al arameo, que se siguen usando el día de hoy, y son traducciones, y como toda traducción siempre hay interpretación, digamos. Que se sigue, hay una famosa hecha por alguien llamada Unkelos, que es una de las más populares que se sigue. Entonces, en esa época se conservaba el texto hebreo por el carácter sagrado que tenía, pero se incorporaba la traducción aramea.
para que la gente entendiese. Y en el culto público se leía un versículo en hebreo, después se lo leía en arameo y después se volvía a leer en hebreo, para que la gente entienda, ¿no? Decía, Pamaim Mikra Pam Targum, ¿no? Así se leía el texto, dos veces el texto hebreo, una vez la traducción. Y ahora, para el judío la Biblia, y quiero explicarlo así, en la concepción judía tradicional, la Biblia, había cuatro supuestos. Si que quiera profundizar este tema, lea el libro que ahora le voy a decir el autor, James Kugel, The Bible As It Was, se llama el texto. Profesor de Harvard, James Kugel, escribió un libro muy interesante que te muestra cómo judíos y cristianos en el mundo antiguo, se llama The Bible As It Was, la Biblia como era. ¿Cómo leían el texto judíos y cristianos? ¿Y qué supuestos hermenéuticos compartían? Y había básicamente cuatro supuestos hermenéuticos cuando iban al texto. Cuatro supuestos comunes. En primer lugar, que la Biblia es un texto de autoría divina. ¿Ok? No es un texto escrito por seres humanos, aunque pueda haber proceso de transmisión humana, pero es un texto de origen divino. Por consiguiente, segundo punto, es un texto perfecto. No hay errores. No hay equivocaciones. Un ser humano se equivoca. Dios no se puede equivocar. El tercer supuesto es que es un texto críptico. Es decir, es un texto que revela verdades en distintas formas. No hay que leerlo literalmente. Es un texto críptico, tiene niveles, tiene distintos mensajes que hay que saber cómo decodificar, tanto para aspectos legales, prácticos, como para temas de ideas o de creencias. Y el cuarto supuesto es que es un texto perenne, que su relevancia no es solo para la época que fue escrito, sino que su mensaje es relevante para cada presente. Estos cuatro principios o supuestos fueron los que unieron al mundo tradicional, y estoy seguro que en el Islam también es parte de esa misma idea tradicional, ¿no? De que son. Un argentino. Ok, entonces, seguimos con esto. Estos cuatro supuestos hermenéuticos condicionaban las distintas interpretaciones que se hacía del texto, ¿no? Es decir, es un texto sagrado, es un texto que su vigencia me puede ayudar a entender mi problemática de hoy, aquí, aunque yo vivo 100, 200 o 1000 años después de la época bíblica, porque un mensaje divino nunca se agota. Otro elemento importante que agregaría como quinto elemento es que es un texto polisémico, es un texto que tiene múltiples. Dice la tradición rabínica, Shivim Panim la Torah. La Torah tiene 70 rostros o 70 facetas. 70 es un número simbólico, ¿eh? La totalidad, o sea, es inagotable. Hay tantos niveles y cada detalle, como dijimos en la concepción semiótica, es que no solamente es importante el concepto, la idea, es importante la forma, la letra, por qué esta letra y no esta otra letra y cuál es el sentido. Y hay un montón de interpretaciones que buscan cada detalle del texto y las melodías que se leen, por qué se lee acá y por qué una coma acá y una coma acá. Es decir, se creó un universo de interpretaciones. Ahora, estos comentarios de la Biblia se fueron desarrollando oralmente, primeramente, y había comentarios que eran de un carácter más bien narrativo. Quiero entender por qué tal personaje bíblico dice eso o le pasa eso. O les voy a dar un ejemplo muy claro. Capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12 de Génesis es la elección de Abraham. El texto comienza diciendo, y le dice Dios a Abraham, Lech lecha me'artzeja, mi moladeteja, mi beit avija, la aretz asher areja. ¿Traducción? Dice, a esta altura ya pensé que iban a captar. En la próxima clase, Dios dice a Abraham, vete de la casa de tu padre, de la tierra, a la tierra que te indicaré y te bendeciré y serás bendición y bendeciré y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra
y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, etcétera, etcétera. No es el texto, amigos. Pero hay una pregunta clave que los comentaristas se hacen y que el texto no dice. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? No dice algo clave. El texto bíblico no dice nada. Las interpretaciones orales tratan de llenar vacío del texto. Entonces viene la famosa historia que alguno habrá escuchado, que el padre de Abraham fabricaba ídolos. Y Abraham se da cuenta que esto es una hipocresía, que no funciona. Entonces un día que el padre se va, cuenta esta literatura midrashica, que el padre se va, Abraham agarra y empieza a romper todos los ídolos y deja uno grande con un palo. Cuando llega el padre, dice, ¿qué pasó? ¿Me rompiste el negocio? Y se dice, no, se peleó el Dios grande con los dioses chicos. Pero esto es absurdo. Entonces le dice, ¿ves que es absurdo la idolatría? O sea, Abraham, este tipo de historias, pero hay muchas historias, después que Abraham era pequeño, ya tenía una comprensión. La pregunta es, ¿cómo llegó este hombre a la idea monoteísta, a la idea que hay un solo Dios? ¿Cómo rompe con el entorno pagano? Y hay un montón de historias en la cual. Esas son interpretaciones que los lectores querían entender el porqué de esta situación. Ese es un ejemplo de literatura, digamos, de comprensión de historia. Pero hay muchos temas legales en la Biblia judía, y en eso también pareció al mundo del Corán, que la Biblia tiene muchas normas de vida, muchos preceptos que hay que cumplir, que finalmente después se decodificaron, que según cuántos preceptos sale el judaísmo, ¿quién sabe? 613 preceptos que hay que cumplir. Pero no se asusten, porque son muchos, ¿no? ¿Verdad? Porque más de la mitad no se pueden cumplir porque estaban conectados con el templo de Jerusalén. Sacrificios, elementos rituales. Como el templo está destruido y no se renueva el culto del templo, entonces todos los preceptos que tienen que ver con el culto del templo, todo. Muchos de esos preceptos después pasan al judaísmo, al cristianismo y al islam. Le doy ejemplos. En la Biblia hebrea, un elemento básico que la gente hacía cuando llegó a un lugar sagrado era lavarse los pies. Tradición bíblica. Eso pasa, el Islam lo mantiene. El incienso. La idea del incienso en las iglesias, que es una práctica judía del templo, que había el incienso, está muy detallado en el libro levítico, en el libro también después, levítico en particular, y también en el libro de Éxodo, todo el ritual. Eso es judaísmo, cuando se destruye el templo, queda abolido hasta la reconstrucción del templo. Entonces, hay que explicar los preceptos, porque el texto bíblico es un texto muy lacónico, muy breve, muy conciso. ¿Cómo interpretar el texto? Le voy a dar un ejemplo. En el judaísmo existe el divorcio en la legislación bíblica. En el libro de Deuteronomio dice que cuando un hombre ve a una mujer, un término que dice herbar, lavar, que es algo, es difícil de traducir, vamos a ver cómo lo traduzco acá para no para ser fiel al camino. Dice, cuando alguien encuentra un elemento, acá está, es Deuteronomio capítulo 24, dice, si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, ese sefer kritut, un libro de rompimiento, se podría traducir, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si hoy en día llego a mi casa y la sopa está fría, digo, mi esposa, ¿qué significa que hay algo que hay que definirlo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué pasa si yo no sé escribir? ¿Y qué le escribo? Vete, no te quiero más. ¿Qué hay que escribir? ¿Cómo se hacen los procedimientos para que sea algo firme? Entonces, se generó toda una jurisprudencia judía muy, muy elaborada que se llama en hebreo halajá. Halajá son los aspectos, digamos, legales del judaísmo. La halajá, y la raíz de la palabra halajá es de caminar, es el camino, es el sendero. Uno puede decir, halajá es el camino, es el sendero. O es también la medida, se puede interpretar de distintas formas. Pero la halajá es todos los aspectos jurídicos del judaísmo, desde cómo celebro el sábado, cómo celebro las festividades, cómo me caso, cómo me divorcio, cómo resuelvo temas económicos, que había un conflicto, o cuál es mi responsabilidad si dejé un pozo y no lo tapé y alguien se cae,
¿Y qué pasa si generé, si un buey mío cornea al buey de un vecino y lo lastima? ¿Cuál es mi responsabilidad? O mil temas de asesinato, robo, todo tipo de circunstancias de la vida. Hay leyes que son sociales, de asistencia a los pobres, había como un montón de leyes que cuando uno tenía el campo tenía que dejar la columna, la esquina del campo sin cultivar para los pobres, y lo que se le caía tampoco lo podía recoger. Había toda una serie de leyes sociales, políticas, muy claras. Todo eso hay que dar una estructura, porque ¿cómo se implementa? Eso es parte también de la interpretación judía. Entonces, la halajá o ley judía es la base de mucho del judaísmo, de la práctica. Y con el tiempo se fueron desarrollando tradiciones. Nosotros sabemos que en la época posterior a la Biblia iban sabios que iban a un pueblo, llegaban dos o tres sabios, mínimo tres, con un tribunal, y la gente venía y traía sus problemas. Este señor me rompió esto, me robó esta situación, o qué hago con toda una serie de circunstancias, y estos jueces tenían que, con base al texto bíblico, interpretar. Esas interpretaciones se llaman en el judaísmo la tradición oral, o la Torah oral, que primero se mantuvo oral, pero hacia el siglo II de la era común, al final del siglo II, más o menos los años 210 de la era común, o sea, ya son unos 1800 años, todas estas tradiciones de toda la aplicación de leyes jurídicas y leyes que tienen que ver con agricultura y leyes que tienen que ver con estatus personal y con sacrificios y con mil elementos que hay en la literatura bíblica, se compilaron en una obra que es una obra fundamental del judaísmo después de la Biblia, que se llama la Mishnah. Mishnah también significa enseñanza. La Mishnah es, acá está la, como se escribe en hebreo, la Mishnah es la primera recopilación de la tradición oral. Y es la base, digamos, de todo lo que va a ser el Talmud, es la base del Talmud, la Mishnah, que recopila este tipo de tradiciones. Pero no es un código, que quede claro, no es un código. Son discusiones. Tú ves la Mishnah y dices, la escuela de Leel dice que se hace de esta forma, pero la escuela de Shammai dice que se hace de esta otra. Y no te dan cuál es la respuesta. Es decir, aparecen tres posturas. Este rabino dice esto, este otro dice el otro, y este otro dice el otro. O sea, es como una recopilación de tradiciones jurídicas, pero no está determinado exactamente cómo se hace. Por eso esto generó nuevas interpretaciones. Bueno, ¿cómo se hace? Hay que entenderlo. Entonces, se desarrolló toda una interpretación interpretativa muy grande con respecto a estos temas. Entonces, de la Biblia ya escrita, la tradición de la Biblia escrita, el Tanaj, la Biblia hebrea, y particularmente el Pentateuco, que es donde están estas 613 mandamientos o preceptos, se fueron generando interpretaciones, y a su vez después se fueron comentando esas interpretaciones. Eso daba origen al llamado Talmud, ¿no? Que el Talmud es una de las obras centrales del judaísmo junto con la Biblia, es un comentario de la Biblia, y el Talmud es el libro más antidogmático que existe en la historia de la humanidad. Porque es un libro que son todas discusiones sin conclusiones. No es un código te dice, aquel que hiciere tal cosa tendrá 3 a 5 años de prisión. O sea, eso es un código. El código tiene que ser claro, unívoco, para que el juez lo ve y lo aplica. El Talmud es todo lo opuesto. Es un sistema muy asociativo, donde empieza un tema, de golpe comentan otro tema, dan vuelta por aquí, dan vuelta por allá. Es un libro muy confuso. No tiene nada que ver con la lógica occidental que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, ¿no? Y cuando estudia Talmud, tiene que dejar de lado la estructura, digamos, griega de pensamiento para meterse en otro universo que es distinto, que es un método asociativo donde los rabinos empiezan a hablar de las leyes, digamos, si sigo de divorcio, y de golpe hablaron de testimonio, porque había quien testificaba que realmente esta mujer se separó y le entregó un documento, ¿no? Etcétera. Entonces ya empiezan a hablar de testimonio, y de golpe están hablando de testimonio y no mencionó la ciudad de Jerusalén, entonces empiezan a hablar de Jerusalén. Y después al final vuelven al tema original, pero dieron una vuelta de muchos temas. Y hay historias personales, hay ejemplos, hay deducciones lógicas, o sea, hay toda una estructura muy compleja de desarrollo del Talmud. El Talmud es una colección que son 63 tomos.
63 tomos, de los cuales, digamos, el, y está escrito, hay dos Talmud, hay dos Talmudismo, en plural, dos Talmud. Talmud quiere decir estudio, o sea, enseñanza, Torah es enseñanza, Mishnah es enseñanza, y Talmud es estudio. El Talmud, esos 63 tomos, hay dos Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Por el Talmud que se utiliza más y se estudia más y es más accesible es el de Babilonia. Ese es el Talmud que hoy en día se estudia masivamente, en el caso judío, y es un texto muy complejo porque, primero, lingüísticamente, es un texto que está escrito en arameo babilónico. Entonces, uno para saber Talmud bien tiene que saber el hebreo, porque está todo el tema bien, más el arameo babilónico. Muy bien. A su vez, después va a haber comentaristas del Talmud, cómo se lee el Talmud, cómo entender esta palabra que quiere decir, por qué un rabino dijo esto y uno lo otro. Y hay comentarios de comentarios de comentarios. Es un mundo infinito, es un mundo inagotable de jurisprudencia, de escuelas, de enfoques enormes. Ese es el mundo del Talmud. Está el Talmud de Jerusalén, que es mucho más pequeño y está editado de una forma más compleja. O sea, acá el Talmud es como grabar discusiones de una clase, de transcribirlas y ponerlas. Es decir, es medio confuso, por eso digo, recogen tradiciones de 300 años de discusiones sobre un tema. Y también hay muchos temas de lenguaje complejos, en el Talmud tampoco hay puntuación. Lo más difícil cuando estudia Talmud era dónde termina la palabra. Porque ahora en las ediciones nuevas está puntualizado todo, pero cuando leemos el texto clásico no hay punto y coma. Entonces, ¿dónde termina una oración? Puede cambiar todo el sentido, ¿no? Si uno no sabe. Y entender ese mundo requiere, digamos, mucho tiempo de trabajo, ¿no? O sea, acceder al dominio, porque ese es el dominio básico de la ley judía. O sea, el estudiante Talmud, una vez que conoce, ya conoce el vocabulario, digamos, jurídico del judaísmo, el vocabulario normativo del ámbito del judaísmo, ¿no? Por eso es tan importante, pero es fascinante porque hay discusiones. Si ustedes quieren aproximarse al mundo del Talmud, hay el gran filósofo contemporáneo Manuel Levinas, tiene lecturas talmúdicas, donde él toma un texto talmúdico y lo comenta filosóficamente. Hay cuatro lecturas talmúdicas y otras lecturas talmúdicas, pero él ahí no toma temas jurídicos, él toma temas más de historia, más espirituales, más éticos. Pero es muy interesante para que ustedes vean la riqueza que tiene el texto y las discusiones que hay, que es un texto que desconcierta al lector porque no es nada de lo que estás acostumbrado a leer. Es, como dije, es el libro más antidogmático que puede existir, pues son todas discusiones, muchas veces, y cuestionamientos. ¿Por qué dices esto? ¿Con base a qué? Y yo te dice, no es verdad. Porque... Y el otro dice, el otro dice, no, a mí me contaron una vez que pasó tal situación, y otro dice, no, pero a mí me contaron distinto porque una vez pasó tal cosa, y si interpretamos el texto hay que ver esto, pero otro dice, no, pero hay que ver lo que dice el otro texto. O sea, es un texto sin conclusiones, el Talmud. Y te genera, tienes que estar con una enorme habilidad mental porque lo que dice uno, o sea, desarrolla una capacidad, digamos, analítica muy compleja porque, a ver, la postura 1, la postura 2 y cuál es la lógica que hay detrás. O sea, se genera todo un universo muy interesante de ideas y de discusiones. Y esto forma parte también de la Biblia, la Torah del judaísmo tiene un sentido de tanto la Torah escrita como la Torah oral. Que la Torah oral hoy día está escrita también, ¿no? Si el Talmud es la Torah escrita, ¿ok? Eso sería para... Ahora, ¿qué es esto que está acá? Y pásenlo acá, les paso el ejemplo. Esta es la llamada Biblia rabínica, o se llama en hebreo Mikraot Gedolot, la gran lectura. ¿Qué es? Fíjense, aquí está el texto bíblico en hebreo. Este es el texto bíblico. Esta es una traducción aramea de este texto. La gente ya no dominaba también el hebreo, decía, bueno, lo leo en arameo, que me ayude a entender. Esta es otra traducción aramea de este texto, ¿ok? O sea, y esta es otra traducción. Son tres traducciones del texto hebreo en arameo. Son targumim. Ahora, ¿qué pasó? Esta edición la hizo un imprentero en Venecia que se llamó Daniel Bomberg, hacia 1500. 40, 50,
en Venecia, cuando empieza a implementar, se da cuenta de que los judíos tienen una tradición literaria muy importante, que es un muy buen negocio imprimir libros, porque van a comprarlos y van a leerlos, y con base en los comentarios, uno puede ver de los textos clásicos griegos, otros que también están textos y los comentarios, esto es un hipertexto. Hoy día lo entendemos muy bien, o sea, acá está, un libro, dos libros, tres libros, cuatro libros, cinco libros, seis libros, siete libros, ocho libros, nueve libros, diez libros. O sea, lo que hizo este señor es, originalmente cada uno de estos eran libros separados, en un mundo donde el libro todavía era muy caro y muy difícil, eran manuscritos. Lo que hizo él es integrar el texto, los comentarios, y creó esta edición, que se llama la Gran Lectura, mi creador de dolor, que es la, o llamada en español, la Biblia Rabínica, porque hay comentaristas ya tardíos. Estos son del siglo 1, 2, acá tenemos Rashi, que es un gran comentarista, digamos, del siglo 11, que vivió en el norte de Francia. Este es Ibn Ezra, que es un comentarista español del siglo 12. Acá tenemos Rambán, que fue el rabino de Cataluña del siglo 13. Y al ponerlos todos juntos se crea una especie de sinfonía, porque tú cuando lees, dice, Rashi explica el texto de una forma. Rambam dice, Rashi dice esto, pero yo pienso que es esto. Y Ibn Ezra analiza otro aspecto. O sea, hoy en día cuando es un diálogo intergeneracional de muchos siglos, donde está desde el texto bíblico original con el comentario. Y hay comentarios después de comentarios, de super comentarios. Que dice, ¿por qué Rashi dice esto y no lo otro? O sea, es un mundo inagotable, realmente es imposible abarcar tantos comentaristas de comentaristas de comentaristas, pero entre todos te ayudan a leer el texto, ¿no? Yo a veces digo, bueno, este año me voy a dedicar a leer lo que dice Rashi sobre este texto bíblico. El año que viene voy a leer Rambam. O a veces uno quiere entender un texto bíblico y saber cómo 5 o 6 comentaristas interpretaron este texto en forma distinta. Porque cada uno tiene un enfoque. Rambam, por ejemplo, es un místico. Y Rambam explica el comentario normal y dice, pero el camino verdadero te da una sugerencia, no te dice todo. Porque él es uno de los primeros cabalistas. El Rambam entonces él dice, aleja emet, pero en el camino a la verdad, este es el sentido. Entonces, en el judaísmo, estudiar Torah, estudiar el Tanaj, no es solamente agarrar el texto bíblico. Eso se hace en la época moderna recién. Pero en el mundo judío tradicional, estudiar Torah es estudiar la Torah desde la óptica de comentaristas de muchos siglos que intentaron encontrar cuál es el sentido del texto, tanto las partes más, digamos, narrativas, quiero entender por qué Jacob hace tal cosa, por qué Dios le dice esto a Moisés, quiero tratar de entender eso, o entender cómo esta ley se aplica y en qué contexto se aplica y qué se requiere para que pueda ser considerada válida. ¿Está claro? Entonces, hay una enorme literatura interpretativa, porque como lo dijera un gran filósofo judío pensador, judío contemporáneo, Abraham Yeshua Heschel, el judaísmo es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. Así caracterizó Heschel el judaísmo. El judaísmo es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. Y es como un esquema de estas características, es como una pirámide invertida. O sea, es una pirámide invertida, ¿en qué sentido? Si esta es acá está la Torah, que en tamaño todo es esto, el Pentateuco, después están los demás libros de la Biblia hebrea, el Tanaj, y acá vienen después los demás comentaristas que van creciendo, creciendo, y es un mundo, como dije, de miles y miles de comentaristas y miles de libros que analizan distintos aspectos. Hay estilos, hay comentarios, después van a venir más tarde los códigos legales, y más tarde van a venir la literatura de preguntas y respuestas para interpretar, que le pregunta a grandes autoridades, ¿no? Como, ¿qué opina usted de este tema? ¿Y qué es lo que se debe hacer? O sea, hay una literatura enorme, pero el núcleo siempre es este que vimos, que es la Torá, el Pentateuco de Moisés. Esa es la base fundamental de el judaísmo clásico tradicional. Y esto, la forma de hacerlo es que uno tiene que acceder al hebreo. O sea, siempre por lo menos
la lengua básica que tienes que hacer, el hebreo, el que estudia Talmud, aprende también arameo, que de vuelta es complejo, uno con el tiempo aprende que hay como ciertas estructuras lógicas que se repiten, hay expresiones que se repiten, uno aprende ya. Hasta ahora requiere varios años de estudio para tener un dominio, entonces falta varios años sistemáticos de estudio en las academias talmúdicas hasta el día de hoy, que ustedes a veces ven en ciertos sectores acá de la ciudad, cierta gente que lo ven a veces con un libro negro, vestido de negro y con un libro, bueno, ellos dedican 8 o 10 horas diarias a estudiar estos textos, el texto del Talmud. Uno puede estudiar todo el Talmud completo, hay un sistema ahora que se llama Daf Yomi, la página diaria. Si tú estudias una página por día, en un lapso de, siempre me olvido si son 6 años o poco, tú lees todo el Talmud, te lo puedes leer leyendo una página por día. Pero no es tan simple leer una página por día, porque suena fácil, una página por día, no es leer una novela, es un texto complejo que una cosa está conectada con la otra, entonces tienes que conocer el texto bíblico y de ahí te remites a la Mishnah y después a otros comentaristas, pero es un método muy rico. Y esto que generó una cultura muy grande en el judaísmo, de una pasión por el estudio. Es decir, en el judaísmo el estudio tenía un enorme valor, era considerado como la actividad central que daba legitimidad a la sociedad. Por eso los rabinos tienen un alto impacto en la sociedad, porque son figuras que representan esta dedicación ascética, ¿no? Porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y la vida de un estudiante, yo lo hice hace muchos años, estuve en estas academias talmúdicas mucho tiempo, es una vida muy ascética, que tú te levantas temprano, rezas, después desayunas, después estudias 10-12 horas mínimo y te puedes hacer, y así día tras día, el sábado es un poco más relajado, más lindo, más alegre, como es mejor todo, pero es una vida muy de dedicación, o sea, tú tienes que hay una vocación, digamos, de una pasión que uno dedica a esto para estudiar, pero y hasta que uno empieza a dominar más o menos el tema, requiere varios años de trabajo, no es me siento un semestre y me leo acá el tema. Lo mismo le pasa a ustedes, quieres aprender una lengua bien o algo, no la aprendes en un semestre, dedicas mucho tiempo de esfuerzo y trabajo para dominar. Y con el tiempo empiezas a enriquecerte más, o sea, entiendes mejor las conexiones, o sea, pero es un mundo inagotable, en cantidad y en calidad de textos, hay miles y miles de textos. Y esta parte de la práctica judía tradicional del estudio de la Torah. Leemos la Torah no solo el libro, sino con los comentarios de muchos siglos de sabios, que cada uno tiene su estilo. Uno te trae historias, otro te trae temas de ley, otro le gusta la lingüística y te explica las palabras. Y un Ezra es particularmente experto en lingüística, español, por el enfoque de la lingüística árabe, el impacto que había ahí en desarrollo de la lingüística hebrea. Entonces, esto básicamente entonces es una primera presentación. En la próxima clase les voy a mostrar como ejemplo lo que es el Midrash, que es un tipo de comentario con ejemplos de cómo, qué dice el texto bíblico, cuáles son los problemas del texto bíblico y cómo estos comentaristas quieren llenar los vacíos o completar la interpretación del texto bíblico. ¿Ok? ¿Preguntas más? Sí, nos contaba que parece que también escribir la Torah. No, no, no leer. Es llamado a leer la Torah. Cuando nos explican un rollo bien, muy mal, ¿hay una razón que sea bien? Quedó como era el método tradicional. O sea, hay unas leyes que está codificado cómo se escribe, cuántas palabras en cada columna. El escriba tiene que tener una enorme concentración espiritual para hacer eso. Puede trabajar 3-4 horas diarias más, no, porque ya después te confundes, ¿no? ¿Cómo se hace? Y es un mandamiento escribir, que cada periodo debe escribir un libro siempre Torah en su vida. Como es muy difícil, lo que se hace a veces, yo participo varias veces, te invitan un escriba que lo termina y le escribí la caligrafía, no es fácil. Entonces, tú escribes, digamos, Renato escribe acá, para escribir tú le tomas la mano acá, él escribe una palabra. Y es como que tú estás escribiéndolo, porque si no es muy difícil saber la caligrafía, ¿no? Pero esa es la norma en que se escribe el Sefer Torah, el libro de la Torah, que está en las sinagogas, es como te escribí el animal, escrito a mano, letra por letra, y tarda por lo menos 9 a 12 meses de trabajo para terminar un libro. Un trabajo muy arduo, muy creativo,
y hoy en día se checa todo con computadora. Para ver que no haya errores, hay programas de escaneo que una vez que el libro está terminado, lo pasan y el programa te detecta si hay o no errores, mejor que cualquier ojo humano. Hoy en día los ultraortodoxos tienen esa tecnología para checar que sea perfecto. Y hoy hay más perfección que en el mundo antiguo porque esa tecnología no la tenían los antiguos. Pero tú puedes garantizar esa perfección. ¿Qué más? Sí. Sí. Yo creo que tenía una realidad ya que nos está mostrando de cómo se puede, que existe para ilustración de un texto y texto para explicar un texto. Ese término que es un término hermenéutico me parece un ejemplo extraordinario. Pero también pienso, por ejemplo, en esta cuestión de los macabeos y cómo hay tantas diferencias, o puede llegar a haber unas diferencias, si acaso para que una Biblia tan importante como la Biblia Católica, si hablamos de cuestiones de religiosidad, importancia y subjetividad, se pueda abarcar tan solo con esos 4 o 5 libros que se adhieren al canon judío. O sea, lo sorprendente y lo que preguntaría aquí es este mismo triángulo, el cual tenemos toda esta información, si nos lleva hasta una esfera más pequeña, donde finalmente está, digamos, la verdad, también hay un triángulo, digamos, como una reloj de arena más grande respecto a la subjetividad, y de ahí pasamos a otros fundamentos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva actual o sobre cuál fue? En toda interpretación, creo, había una cierta visión. ¿Cuál fue el proceso interpretativo por el cual podríamos descartar los macabeos o no? ¿Tiene una unidad bíblica? Esta famosa sacrílega unidad que existe en todos los libros de la Biblia. ¿O por qué no? Bueno, hasta las 12 de la noche, ¿no? La pregunta es muy profunda. Mira, te voy a explicar algo. Tú lo dijiste, te voy a acercar a la... El símbolo moderno, no antiguo, el símbolo moderno del judaísmo es este, el otro triángulo hermenéutico. Ahí tienes la estrella de David, que se interpreta de muchas formas. Es un símbolo tardío. El símbolo judío más antiguo, ¿saben cuál es? La menorá, el candelabro de 7 brazos. Porque está la Biblia. Está la Biblia, en el libro de Éxodo se describe el candelabro. Ese es el símbolo como más tradicional del judaísmo. Pero acá lo que tú dices es, ¿con qué criterios se decide qué entra, qué no entra? Y eso va variando con el tiempo. Para darte un ejemplo, hoy en día hay corrientes religiosas judías que dicen, quiero incorporar en el libro de oraciones textos que se encontraron en Qumran, en los rollos del Mar Muerto. Hay salmos que los esenios o la gente que vivía en ese lugar, los cumranitas, componían salmos, oraciones. Hoy en día hay gente que dice, óyame, yo también soy heredero de esta tradición, la quiero incorporar en el libro de oraciones. Y otros dicen, no, pero eso no entró en el canon. ¿Puede entrar o no puede entrar? Es decir, hay decisiones que demuestran una enorme diversidad. O sea, en el judaísmo hay una enorme diversidad. La gente a veces externamente piensa que todos los judíos piensan igual o que tienen las mismas ideas, pero existe una enorme diversidad religiosa, cultural, social. Por ejemplo, este domingo un amigo mío va a efectuar la primera boda gay judía en San Pablo. ¿No? Boda religiosa judía gay en San Pablo. Wow. Para otra persona eso sería una aberración absoluta. Y para otros judíos dicen eso no es válido, no tiene ningún sentido, etc. Pero él es un rabino de una corte determinada y él, justo me hablé con él hoy, va a tratar con mañana hace de dos hombres que se casan en San Pablo, tal y tal. Eso implica toda una hermenéutica acerca de qué es matrimonio. No es matrimonio, se llama pacto de amor, pero externamente es igual, o sea, no se dicen las mismas cosas, ¿entiendes? Pero es una estructura que existe, hay mujeres rabinas en el judaísmo, aún en ciertas corrientes ortodoxas ya hay mujeres rabinas, y otros grupos sería impensable que una mujer tenga acceso, sí, la diversidad, tanto en temas prácticos, como dije ahora, ley judía, como en temas interpretativos, es enorme. Entonces, es parte del fenómeno, el fenómeno complejo donde hay discusiones, hay polémicas, siempre hubo diversidad en el judaísmo, siempre hubo escuelas. Pero también en el Islam hay escuelas interpretativas del derecho, de cómo interpretar el texto coránico, o sea, y lo mismo pasa en el judaísmo. O sea, el judaísmo es un fenómeno muy plural, muy diverso, con mucha diversidad en muchos sentidos. Y la pregunta siempre que yo hace, ¿dónde están los límites? Es una pregunta muy compleja. ¿Hay límites en la interpretación? ¿Dónde están los límites de la interpretación? ¿Quién define esos límites? Son preguntas que se trabajan en toda tradición religiosa. Sí. Mencionaste de la pintura de la mujer de Job.
Sí. Este, maldice a Dios. Es todo y muere también. ¿Cómo? Maldice a Dios y muere todo, más maldice a Dios. Bueno, no, en el caso de ella, es que Job no maldice. Ella le dice y le pide que maldiga a Dios y Dios no quiere. Dios, Job no maldice a Dios. Pero me refiero a que hay las maneras que se escribe, maldice a Dios y muere. ¿Sí está escrito eso o no? No, no, bueno, él habla en un momento, ella también le dice algo parecido, ¿sí? O sea, depende de vuelta, hay que hablar, saber en qué traducción, que es lo que decía, pero habría que ver en qué traducción, pero él se niega a maldecir a Dios, y la mujer de Dios aparece como una mujer con poca fe, que no logra entender, y Job, un hombre que se somete a su destino, aunque también va a protestar desde otro punto, ¿sí? Es un texto muy profundo, muy completo.